Joan. Vamos primero a la Plaza de la República. ¡Catalanes! He de realizar un esfuerzo por superar la emoción de estos momentos para poder dirigiros la palabra. Es mi pueblo, nuestro pueblo. Es esta plaza y es este balcón. Volveremos a reemprender nuestro trabajo después de horas dolorosas y amargas. Por la voluntad, por la simpatía y por el afecto de la sagrada ola popular, estamos aquí otra vez. Venimos para servir a nuestros ideales. Traemos el alma pletórica de sentimientos. Nada de venganzas, pero sí un nuevo espíritu de justicia y de reparación. Recogemos las lecciones de la experiencia. Volveremos a sufrir. Volveremos a luchar. Volveremos a vencer. Luis. Luis, no estés triste. Estoy seguro de que antes de 2 o 3 años estaremos de nuevo aquí otra vez. No te hagas ilusiones. Este exilio será largo. Tardaremos mucho en volver. Si volvemos. Thank you.
no se dejé abatir. Concretamente a las 7 de la mañana. Y Negrín lo sabía. Habrá sido cosa de hazaña. Anímese, compañeros. Los pueblos no mueren, no son como los hombres. Veremos días mejores. Ya lo sé, pero en estos momentos me preocupan los compatriotas que huyen sin amparo. Lluís Companys i Jové, presidente de Cataluña. José Antonio Aguirre, presidente de Euskadi. Los que vienen con nosotros son una parte de los gobiernos de Euskadi y de Cataluña. Esperen un momento. A estas horas, Andreu y Abelló ya debe haber pasado en el coche por la Junquera. ¿Tiene usted dinero en Francia? Todos mis ahorros, unos 70.000 francos, están en Bélgica. Es para ir pagando el sanatorio de mi hijo enfermo. No tengo ni 5 más. No se preocupe, nosotros los vascos estamos algo más organizados. Espero que podremos ayudarle. Tratadlos con deferencia mientras yo espero instrucciones del prefecto. Monsieur. Manuel de Irú. De los políticos más importantes de la República que consiguieron escapar y que, según nuestras noticias, se encuentran en Francia. Und die wichtigsten Politiker der Republik, denen die Flucht gelungen ist und so viel wir wissen, in Frankreich sind. Ja wohl, sehr gut. Wie viele sind Sie? De acuerdo. ¿Cuántos hay en la lista? No llegan a 1000. Aquí están los datos que poseemos para su identificación y los últimos domicilios conocidos. Los servicios de policía de la embajada española están a su disposición para lo que usted necesite. 2000. Hier sind alle Daten. Die spanische Botschaft ist bereit mitzumachen. Herein. El general Franco espera que puedan ser entregados a los tribunales de justicia de mi país. Franco möchte, dass sie den obersten Gericht zugestellt werden. Geben Sie Verhaftungsorden von diese Leute und sobald sie verhaftet werden, geben Sie den Spanier ab. Zu Befehl. En nombre del gobierno español le doy las más efusivas gracias por su colaboración. In Namen der spanischen Regierung danke ich Ihnen für Ihre Mitarbeit. También quisiera que fueran entregados a la embajada española los locales en París de la Generalidad, del gobierno vasco, la Fundación Ramón Llull. La dernière fois que vous avez vu à Monsieur Companys? Je crois que Monsieur Companys n'est pas venu par ici depuis 15 ou 20 jours, monsieur. Vous avez son adresse? Oh non, monsieur. Je ne la connais pas. Mais vous savez où il habite? Non, monsieur. Je savais qu'il ne vivait pas à Paris, mais je ne sais rien de plus. Monsieur Companys avait l'habitude de venir par ici? Jamais, monsieur. Et vous ne savez pas où est-il maintenant? Je ne sais pas. Usted es catalán? Sí. Exiliado.
Refugiat politik. La documentación. Juan Costa. ¿Dónde está el jefe? Al fondo, a la izquierda. A tus órdenes. Baja la mano. ¿Cómo ha ido? La Gestapo nos ha entregado el piso de la Rue Pépinière y el taller de Solsona. Sin novedad. Estos trabajan bien y deprisa. ¿Qué hacemos con esto? Pon este provisionalmente y encarga uno definitivo que diga lo mismo. Un momento. Llévate esto. Esto y esto también. Verás, hemos intentado averiguar algo sobre Companys y no hemos conseguido nada. Ya caerá. De momento, toda la Francia ocupada por los alemanes está bajo control de la Gestapo. Y de aquí no se escapará nadie. Cazar a los que están en la Francia de Vichy será un poco más difícil. Mais, monsieur l'ambassadeur, il est très difficile pour nous d'arrêter des Espagnols qui ont le droit d'asile concédé par le gouvernement français. Les circonstances ont changé, monsieur. Le gouvernement qui a donné ces droits d'asile n'est pas l'actuel. Mais nous ne pouvons pas les arrêter avant de commettre un délit. Vous les accusez de litige avec le gouvernement du général Franco. Gouvernement reconnu par l'État français. Bien sûr, monsieur l'ambassadeur, mais vous les accusez de délits politiques qui ne sont pas compris dans notre traité d'extradition. Alors je doute que mon gouvernement... Votre gouvernement, monsieur, celui de Vichy, il gouverne. Vraiment. Vous les accusez ici de rébellion militaire. Il est évident, monsieur, que c'est le général Franco qui est coupable de rébellion militaire contre le gouvernement légalement constitué, et pas le contraire. Votre gouvernement fera simplement ce que... Le gouvernement allemand dira. Et les Allemands feront ce que nous leur demanderons. Taisez-vous et n'en parlons plus. Ventura y Gasol, localizado en Marsella. Este es poeta. Los catalanes ponen poetas en sus ministerios. No es mala idea. Ah, sí, José Taradellas. Ese alto y con sombrero, ministro de no sé qué cojones. También localizado en Marsella. ¿Federica Monseni? ¿Quién? La ministra anarquista con gafas. Y luego se preguntan que por qué perdieron la guerra. De esa de momento no sé nada. Carrasco y Formiguera. Este estará por error, porque creo recordar que ya fue fusilado a su debido tiempo. Ah, Luis Nicolau Dolbert. Detenido en Burdeos. Al parecer ha conseguido escapar gracias a la complicidad de un policía francés catalán. ¿En qué quedamos, francés o catalán? De un policía francés, del Rosellón, que habla catalán. Hay que procurar que no se confíe en ninguna gestión delicada a los policías catalanes. Bueno, quiero decir franceses catalanes. Bueno, vosotros ya me entendéis. Sí, señor. Sin noticias de Aguirre, el de los vascos. La madre que parió a los vascos. Estos, además de rojos, van a misa y comulgan. ¿Para qué os fiéis? Parece que se lo ha tragado la tierra. ¿Y de Companys? ¿Qué se sabe de Companys? Las averiguaciones sobre Companys las llevo yo directamente. Han llegado informes de que se puede encontrar en algún pueblecito de Bretaña. ¿Son estas? Sí, tráeme las que quedan. ¿Oui? Dime, Joan. Oye, Luis, el doctor Anguera está aquí a mi lado. Te quiere hablar. Ahora te lo paso. Luis. Luis. Las cosas están empeorando cada vez más. Nosotros nos quedamos, porque creo que nadie se preocupará de mi mujer y de mí. Pero vosotros debéis iros. A ti te perseguirán con toda seguridad. De Luisel ya nos ocuparemos nosotros. Puedes confiar en que pondremos el máximo interés. Necesitaremos algún dinero para pagar la clínica cuando la encontremos. Luis, créeme. Vete. Huye.
Bien, de eso ya hablaremos. Sobre todo avísadme enseguida que tengáis noticias. Adiós, gracias. Un abrazo. No se sabe nada. Imagínate, Louisette perdido por Francia. Y en estos momentos, con los alemanes invadiéndolo todo, con luchas, con bombardeos... Luis, serénate. Todo esto es muy grave. Pero quedarse aquí sería empeorar las cosas. ¿No te das cuenta de que podemos perder la pista para siempre? No volverlo a ver nunca más. Es un enfermo. Un esquizofrénico. No hará nada de lo que haría una persona normal en sus circunstancias. Ya lo sé. ¿Pero quieres decirme qué arreglas si los alemanes te detienen? No volveré a huir. Soy un hombre que siempre ha dado la cara. Luis, no seas tozudo. Tu hijo te necesita vivo. Mi deseo y mi obligación era quedarme en mi puesto al terminar la guerra. Abandoné Barcelona tras mi hijo enfermo. Ahora es necesario quedarse aquí hasta que lo encuentren. Escucha, Luis, si eres capaz de escuchar. Toda la vida la has dedicado a los otros, a los sindicatos, a los perseguidos, al pueblo de Cataluña. Y ahora que tienes todas las causas perdidas, te dedicas a un hijo esquizofrénico incurable que no te quiere. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Companys. Ils sont partis. Ah, et vous ne savez pas à quelle heure pourrais-je les trouver? Je ne sais pas, monsieur. Bien, merci. Au revoir, madame. ¿Pero dónde están las camisas del señor? ¿Las que compramos anteayer? No las encuentro. Nunca encuentras nada. Las dejé guardadas arriba. No sé dónde están, señora. ¿Pero cómo que no lo sabes? ¿Ya las has buscado en el armario ropero? ¡Las puse yo misma! Karma, tranquilízate, no te pongas nerviosa. Es muy fácil decir no te pongas nerviosa, pero en esta casa todo lo tengo que hacer yo. ¡Nadie me ayuda! Tío Luis. Tío Luis, los alemanes, la Gestapo. Luis Companys. Su sobrino, supongo. Los dos. Ustedes suban con nosotros. Vamos. ¿Qué buscan? Dinero. Todo el dinero que hay en esta casa está aquí. No es ese precisamente el dinero que buscamos. Queremos los fondos del gobierno catalán y el dinero de la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles. ¿Sabe usted dónde están? Desde luego, en esta casa no. Eso ya lo veremos. Yo he luchado en España con Franco contra vosotros. Sois, pues, uno de los ejemplos de la no intervención.
Heidenwagen. Ha sido registrada a fondo sin encontrar nada. Desde la Vol, Companys ha sido trasladado a una prisión particular de la Gestapo donde los alemanes le han interrogado. Y ahora ha ingresado en la prisión de la Santé de París. 11 septiembre 1940. Nom et prénom. Luis Companys Jovet. Quel âge? 58 ans. Président de la Catalogne. Qu'est-ce que c'est ça? Une région espagnole? Non, une nation. Une nation qui maintenant fait partie de l'État espagnol. Cojones, qué alto está esto. Para, que me estoy mareando. Sigue. Ya lo creo. Vámonos. Hay mucha gente que puede luchar y lucha por las causas más diversas. Pero Cataluña solo nos tiene a nosotros para que luchemos por ella. Nuestro desdichado país, ocupado una vez más por un ejército, nos necesita a todos. Y en un día tan señalado como el de hoy, 11 de septiembre, pienso con emoción en los patriotas que estoy seguro estarán luchando por nuestra liberación. Átalo bien fuerte. Toma, prepárala. Las llaves.
Dámelas. ¡Todos al coche! ¡Coño, esto cierra! ¡Adelante! ¿Crees que aprobarán la extradición? Mucho me temo que sí. Los que mandan en este momento son los alemanes. ¿Y el gobierno francés no puede resistirse? Hemos hecho gestiones con Ragasol y la única respuesta que hemos obtenido de Vichy ha sido esa. No olviden que Francia en estos momentos no es más que un barco que se hunde. He escrito una carta al mariscal Petén y otra al embajador español. ¿Servirá para algo? Sí. La extradición del presidente es una monstruosidad jurídica y espero que el mariscal Petén lo entienda así. Del embajador no podemos esperar nada bueno. ¿Y del Luiset, tenéis alguna noticia? No, pero precisamente ahora iba a ir a la embajada mexicana. Puede que ellos sepan algo. Luis Campanis y Jover. Signé ici et le prisonnier est à vous. Hágase usted cargo del preso. Moment, meine Herren. Ach ja, ist gut. Gehen Sie. Póngase ahí. Así.
¿Por qué le fotografías? Para poder demostrar que no le hemos maltratado y que le entregamos vivo. Nosotros no somos responsables de lo que hagan con él en España. Tome. Encantado. Buen viaje. Se ha hecho cargo del preso el señor conde de Mayalde. Y ahora mismo lo conducen a Madrid. El pasado mes de abril nombró usted un Consell Nacional de Cataluña en el exilio, formado por Pompeu y Fabra, Pou y Pagès, Rovira y Virgili, Serra Unter y Pi y Sunyer. ¿Qué pretendía usted hacer con este consejo? ¿Sabe usted quiénes son Pompeu, Fabra, Rovira y Virgili, Pou y Pagès? No, separatistas, supongo. Claro. ¿Qué va usted a saber? ¿Qué saben ustedes de Cataluña? Bueno, ¿y quién coño son esos? Intelectuales. Los intelectuales más importantes de Cataluña. Bien. ¿Y qué pretendía usted conseguir con ese consejo de intelectuales? Está muy claro. Defender la cultura catalana. Ustedes, los catalanes, son la hostia. Siempre que pueden, venga o no a cuento, salen con la historia de la cultura. Para nosotros, nuestra cultura es vital. Es nuestro signo de identidad. Es lo que nos ha permitido resistir más de 2 siglos de ocupación. ¿Pero qué coño de ocupación? Cataluña es España. Entérese de una vez que aquí no hay más que una nación. Aquí no hay más España que la que ustedes han fabricado desde aquí, desde Madrid. Pero esta no es la España que quiere el pueblo vasco, ni la que quiere el pueblo gallego, ni por descontado la que quiere el pueblo catalán. ¡Cállese! Estos pueblos quieren libertad y solamente... No ha venido usted aquí a pronunciar discursos, sino a responder a un interrogatorio. Recoge esas monedas. ¡He dicho que las recojas! ¿No me oyes? ¿No dicen que a los catalanes os gusta mucho el dinero? Fíjate, ahora me gustaría que le vieran sus partidarios. Parece un mono, eso sí. Un honorable mono. A pesar de que se le está tratando con dureza, sigue con la moral muy alta. ¡Levántate! Créame, companis, usted ya no tiene edad para aguantar todo esto. Sea usted práctico. Anda, déjanos. Siéntese. Descanse un rato. Usted sabe que su final está próximo y que es irremediable. Y por lo tanto está decidido a no hablar. Pero lo que no sabe todavía es que hay cosas que un cuerpo no puede aguantar. Usted ya no es ningún joven y tarde o temprano se desmoronará. ¿Qué gana llevando las cosas al límite? Mire, vamos a hacer un trato. Le dejo descansar media hora, el tiempo de tomarme un café. Y entre tanto, usted recapacita.
Después me dice dónde están los archivos y el dinero de la Generalidad. Solamente eso. A cambio, yo le prometo que su situación mejorará inmediatamente. Por el contrario, si usted se obstina en no colaborar, todo lo que ha pasado hasta ahora no será nada en comparación con lo que tendrá que soportar. Si puede. ¿Está pensando en lo que le he dicho? Pienso en un amigo al que mataron cuando iba a ayudarme, porque yo había sido detenido. Era abogado. Se llamaba Francesc Layret. Volveré dentro de media hora. Hola, Francesc. Hola, Lluís. He cumplido tu encargo. Aquí tienes al noi del Sucre, pero te he de decir que me ha costado hacerle venir. Hola. Salvador, yo creía que eras mi amigo. Todos saben que soy amigo de Layret, pero estos días he de ir con mucho cuidado. Sentaos. Vayamos al grano. Estos días, con tu primo, hemos vuelto a hablar de un antiguo proyecto, de formar un partido socialista revolucionario. Y creemos que ha llegado el momento de pasar a la acción. Y tú eres una pieza imprescindible en este proyecto. Tu prestigio en la Confederación... De la Confederación no irá nadie a ese partido. Ya sabéis que nosotros estamos en contra de la intervención política. ¿Pero no te das cuenta de que solo un partido obrero de disciplina catalana podría dar un vuelco a la política de mierda en la que estamos atrapados? Yo voté en contra de la adhesión a la Tercera Internacional y lo volvería a hacer. Nosotros solo somos sindicalistas. Pero ¿no ves que si no nos unimos, las derechas siempre nos fastidian? Seréis sindicalistas, pero en la cárcel o en el cementerio. Escucha, Salvador. Piénsalo y habla con tus compañeros. Si no nos unimos, volveremos a tener una dictadura. ¿Qué? ¿Está usted dispuesto a colaborar? Altrevegada. Ya la tenemos sobre. ¿Qué dice? ¡No lo entiendo! Decía que lo malo de las izquierdas es que solo estamos unidos mientras ustedes nos tienen en la cárcel. ¿A dónde vamos? A Barcelona. ¿A Barcelona? ¡Cabo de guardia! Sus órdenes, mi teniente. Traemos un preso. Aquí está la orden y toda la documentación. Avisa al oficial de guardia. El brigada de guardia está en su despacho. Pueden ustedes pasar. Lo siento, no puedo admitirlo. No tengo órdenes. Lo único que puedo hacer es llamar al coronel. Llámelo. Póngame con el coronel. Son una mierda, pero están calientes. Fortuny, tu novia está en la puerta. Continúa tú, he de ir al cuerpo de guardia. La novia, ¿eh? ¡Envidia! ¡Cachondo! Sí, señor, sí. De acuerdo. A sus órdenes, mi coronel. Se admite el preso provisionalmente, en espera de lo que decida el capitán general.
¡Cabo de guardia! ¿Da usted su permiso, mi brigada? ¿Qué quieres ahora? Pedirle permiso para que entre mi novia. Está en la puerta. Que pase, coño. A ver, tú. Haz pasar a la novia de Fortuny. Muchas gracias. A sus órdenes. A sus órdenes. Hágase cargo del prisionero. Póngalo en la habitación del cura. Con un centinela con órdenes de que no entre ni salga nadie. A sus órdenes. Ya puedes pasar. ¿Verdad que es él? Claro que sí. Pero no estaba en Francia. Lo deben haber cogido los alemanes. Pobre hombre. Angela, tendrías que avisar a nuestros amigos. Yo procuraré ponerme en contacto con él. Ve con cuidado, Jaume. No te preocupes, iré con cuidado. ¿Qué es esto? Anteayer celebraron un acto fascista. Me cabrea que también nos vengan a ensuciar el palau. ¿Qué querías? Companys está aquí. ¿Companys? ¿Qué Companys? ¿Quién quieres que sea el presidente? ¿Qué dices? No puede ser. Le he visto yo misma en el castillo de Montjuïc. Lo traían unos guardias civiles. Pero si está en Francia. Iba esposado. Tenía mal aspecto. Cojeaba como si le dolieran los pies. ¿Estás segura que era él? Completamente. No he podido encontrar nada más. Es un grabado antiguo, pero servirá. Se ven claramente los fosos, los baluartes y el patio de armas. Gracias. ¿Hace mucho tiempo que te dejan entrar en el castillo a visitar a tu novio? No sé, unos 6 meses, digamos 7. Ahora que estamos en octubre, pues desde abril. ¿Por qué? ¿Y tu novio cómo va? Ya sabes que tiene 2 condenas a muerte, ¿no? ¿2? ¿Y por qué 2?
Una por ser comisario de propaganda. Y la otra, pues no sé. Ni él mismo lo sabe. Será por haber defendido a la República. Toma. Es tabaco de verdad. Con papel de fumar y todo. Hombre, gracias. Yo todavía fumo olivarda. Escucha, Ángela. Y con dos condenas a muerte, ¿cómo es que, bueno, no le dicen nada? ¿Quieres decir que por qué no lo matan? Pues no lo sabemos. Pero hay muchos como él. Es verdad que del castillo han huido algunos. Sí, y él también quiere fugarse. Ayer volvió a hablarme de ello. ¿Fugarse? ¿Cómo? Como los últimos. Con un somier desmontable hicieron palanca y consiguieron arrancar un barrote de una ventana exterior. Y lo más curioso es que no saben quién se escapó. ¿Qué? No lo saben. La lista, el estadillo, como ellos dicen, no cuadró. Y la lista de nombres tampoco. Pero como cada día matan a unos y llegan otros, pues no saben quién se escapó. Ya lo entiendo. Están desorganizados, vaya. Sí, un poco más de lo que podría parecer. ¿Por qué? ¿Le dejan hablar con la gente a tu novio? Claro, en el patio, o en la celda con los otros, o en la cocina. ¿En la cocina? Al menos no debe pasar hambre. No, si por este lado está muy bien. Además, ahora le han hecho asistente de unos llaveros y estudia un curso de radio con ellos. ¿Llaveros? ¿Radio? ¿Qué coño significa eso? Los llaveros son los suboficiales que tienen las llaves del castillo, como si dijéramos una especie de porteros. Y la radio es que para matar el tiempo hacen un curso por correspondencia. Y se han hecho amigos. Y además, como les hace algunos encargos, le dan un trato un poco diferente. Yo pasé una noche con él sabiéndolo un llavero. Vaya. ¿Y dónde están? ¿Quién, los llaveros? No, las llaves. Son ellos. Abre. Hola. ¿Cómo ha ido esta madrugada? Pues... Hola. Muy bien, pero llevábamos poca dinamita. La estatua no ha caído del todo. Nos han dicho que Compagni está en Montjuic. Desgraciadamente es cierto. Hemos de liberarlo. Sí, pero no es tan fácil. Eso sí que sería un golpe de gran efecto. El presidente Compagni se escapa de la prisión. Sí, sería muy hermoso. Pero es difícil. Pero hemos de intentarlo. No podemos dejar de intentarlo. Al precio que va la carne. Ya tiene razón, ya. Mis hijos ni la prueban. No sé a dónde iremos a ver. Pepe, tráeme un aguardiente. ¿Con agua o solo? Solo, como siempre. Hola, Jordi. Buenos días, Miguel. No me llames más. Ya te lo dije. Es urgente. ¿Qué te parece la noticia? Una mala noticia. ¿Quién lo sabe en Barcelona? Muy poca gente, casi nadie. Sus hermanas, los militares, los que escuchan alguna radio extranjera y nosotros. ¿Han dado la noticia? Por Radio España Independiente, sí. Primero en agosto cuando lo detuvieron. Y ahora que lo han trasladado. Oficialmente, ni una palabra. Así pues lo sabías. Sí. ¿Y por qué no lo dijiste? Tráeme un café, café y doble ración de azúcar. De acuerdo, malta tostada y doble ración de sacarina. Pues porque no merecía la pena de angustiaros sin objeto. No hubiésemos ido a Madrid a sacarlo de los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Ahora que está aquí, la cosa cambia. Quizá... Vamos, explícame tu plan. ¿Es una fantasía o es realizable? Es difícil. Pero realizable. Recuerda que hemos de administrar escrupulosamente los pocos hombres que somos y los pocos medios que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? CP67D. Está muy claro. Comisario de propaganda de la 67 División. ¿Lo entiendes? Pues no. Comisario de propaganda. ¡Catalanes! ¡Vamos todos a la lucha! ¿Tú crees que lo descifrará? Da igual. No perdamos tiempo.
Escóndelo dentro de ese trozo de bacalao. ¿Qué me podrían traer? ¿Algún periódico? Yo mismo se lo puedo traer. ¡Tú cállate! ¿Qué día es hoy? Viernes, 6 de octubre. ¡He dicho que te calles! No está autorizado a leer la prensa. Buen provecho. ¡Fuera! De octubre. Este es el texto que someto a vuestra aprobación. Las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretendían traicionar a la República han conseguido su objetivo y han asaltado el poder. Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las escasas libertades de nuestra tierra y los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones. Los hechos que se han producido dan a todos los ciudadanos la clara sensación de que la República, en sus fundamentales postulados democráticos, está en gravísimo peligro. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña y proclama el Estado catalán de la República Federal Española. Y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta contra el fascismo, les invita a instaurar en Cataluña el gobierno provisional de la República, que encontrará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de crear una República Federal libre y magnífica. El gobierno de Cataluña estará en todo momento en contacto con el pueblo. Aspiramos a establecer en Cataluña el reducto indestructible de las esencias de la República. Invito a todos los catalanes a la obediencia al gobierno y a que nadie desacate mis órdenes. Con el entusiasmo y la disciplina del pueblo nos sentimos fuertes e invencibles. Mantendremos a raya a todo el mundo. Pero hace falta que cada cual se contenga y se sujete a la disciplina y a las consignas de los dirigentes. Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al gobierno de la Generalitat, que desde ahora rompe toda relación con las instituciones falseadas. El gobierno, desde estos momentos, actuará con inexorable energía con tal de impedir que alguien trate de perturbar o comprometer los objetivos patrióticos con su actitud. ¡Catalanes! ¡La hora es grave y gloriosa! El espíritu del presidente Macià, restaurador de la Generalitat, nos acompaña. Cada uno en su puesto, Cataluña y la República, en el corazón de todos. ¡Visca Cataluña! ¡Visca la República! ¡Visca! ¡Visca la libertad! ¡Visca! ¿El último? No, yo no estoy en la cola. El último soy yo. Gracias. ¿Cuánto dan? Un cuarto de litro por persona. Y apáñate como puedas hasta el mes que viene. Ya tienes razón, ya, pero los de abasto seguro que tienen todo el aceite que quieren. Si me da igual, ojalá me metan en la cárcel. Así no tendré que preocuparme más del racionamiento de la mierda. Ya estoy harta de todo. Calle, coño, no ve que nos pueden oír. No servirá, está muy bien. Ya lo imaginaba. El coche puede parar un momento en la carretera. Companys baja y el coche continúa. El presidente, por estas escaleras, y en menos de un minuto llega aquí dentro.
Si persiguen al coche, se despistan y se van hacia el centro. Además, aquí por las noches casi no hay iluminación, solo la luz de aquella bombilla. Imagínese. Aquella noche, una pedrada y ¡plas! Estupendo. ¿La misa perpetua por los caídos? Por allí. He venido a la misa de Santa Elena y estaba dando una vuelta. Aquí no se puede estar, esto es zona militar. ¿No se le ha fusilado el 6 de octubre como estaba previsto? Porque el capitán general quiere que se cumplan los trámites y los plazos que señala el Código de Justicia Militar. Buenos días, siéntese, por favor. Mi nombre es Ramona Companys i Jové y soy hermana del presidente de la Generalitat de Cataluña. Usted dirá. Me han dicho que mi hermano Luis Companys, ha sido fusilado. Y quisiera saber si es verdad. Perdón, señora. Temo que sufra usted un error. Esto es el consulado alemán. Sí, no me equivoco. Sé perfectamente dónde estoy y lo que pido. Quiero saber si mi hermano ha sido fusilado. Pero, señora, ¿nosotros qué tenemos que ver con su hermano? Mi hermano vivía en Francia, en la parte de Francia que ustedes han conquistado. Ocupado. Si es cierto que ha sido fusilado, quiero su cadáver. Soy su hermana y tengo derecho. En el supuesto de que su hermano hubiese sido fusilado, el único que podría dar la orden de entrega del cadáver sería el caudillo. Porque usted comprenderá que Franco tendrá interés en que el pueblo desconozca el sitio donde ha sido enterrado. ¿Por qué? Un día aparecerían unas florecillas, otro un ramo. En fin, se producirían alteraciones de orden público. Pero dígame, ¿está muerto sí o no? ¿Dónde se lo pondrás hoy? Dentro del chusco. Pero si no tienes nada concreto que decirle, no corramos riesgos innecesarios. Hay que darle ánimos. Mantenerle la esperanza. Que sepa que no está solo. El capitán general no puede recibirla porque está presidiendo una reunión del Estado Mayor. Le ruego le disculpe. Pero yo estoy en condiciones de informarle que su hermano Luis está vivo y que en estos momentos se encuentra en el castillo de Montjuic en espera de que se le someta a consejo de guerra. ¿Puedo verle? Bien, esto no depende de nosotros. Pero puede usted ir a la auditoría de guerra en el gobierno militar y es posible que ellos le autoricen a verlo. A sus órdenes. Que pase. Siéntese. He sido nombrado por el capitán general de la Cuarta Región, juez instructor en la causa que se sigue contra usted. Bien. Es necesario que nombre usted abogado defensor. Yo soy abogado. El abogado defensor debe ser militar. No pienso nombrar defensor. Si usted no lo hace, se le nombrará de oficio. Por otra parte, ¿de qué he de defenderme?
Yo soy la autoridad legítima en Cataluña. Companys. Si a alguien he de dar cuentas de mis actos como político y gobernante, es al Parlamento catalán, no a los representantes de las tropas de ocupación. ¡Cállese, companys! Por favor, no complique las cosas. Va usted a ser juzgado por un consejo de guerra de oficiales generales por el procedimiento sumarísimo. Según el Código de Justicia Militar, se puede recusar un tribunal cuando se presuma que sus miembros sientan enemistad manifiesta contra el acusado. Si los jueces me hacían la guerra, ¿cómo no han de sentir enemistad manifiesta contra mí? Companys, no perdamos el tiempo. Además, también según el Código de Justicia Militar, solamente es posible el juicio sumarísimo si el culpable es cogido en flagrante delito. No olvide que sigue en vigor el estado de guerra. ¿Y qué espera Franco para derogarlo? La guerra terminó hace año y medio. ¿Se le acusa a usted? Otra cosa. La jurisdicción militar solo es para los militares. Y yo soy civil. Pero es que a usted se le acusa de rebelión militar. Esto es el colmo del cinismo. Son ustedes los que se rebelaron contra el poder legalmente constituido. Este consejo de guerra solo se hace para justificar legalmente mi asesinato. Antes de seguir adelante, quiero que sepa usted que el día 19 de julio de 1936 fui detenido en flagrante delito de rebelión militar contra el gobierno legalmente constituido. Fui condenado a muerte en juicio sumarísimo. Usted me conmutó la pena de muerte por la de 30 años. Gracias. Buenos días. Traigo esta autorización. ¡Cabo guardia! Buenos días. Buenas. Vengo a ver a un preso. Sígame, por favor. A sus órdenes, mi teniente. Trae un permiso del auditor para ver a su hermano Luis Companys. Lo veo difícil. Su hermano no puede recibir visitas. Pero aquí dice bien claro que yo puedo verle. Señora, lo único que yo puedo hacer es consultar. Pase y siéntese, por favor. Hay 5.000. Las dos cintas les desorientarán aún más. Por cierto, que nos faltan S mayúsculas, R's y S minúsculas. ¿Qué te parece esto para ponerlo detrás en un recuadro? Léemelo. Todos los movimientos nacionales tienen un contenido democrático que el proletariado ha de sostener sin reservas. Una clase que combate incansablemente todas las formas de opresión nacional no puede, bajo ningún pretexto, desentenderse del problema. La posición pseudo-internacionalista que niega el hecho nacional y preconiza la constitución de grandes unidades sostiene prácticamente la absorción de las pequeñas naciones por las grandes, por tanto, la opresión. El proletariado solamente puede tener una actitud: sostener activamente el derecho indiscutible de los pueblos a disponer libremente de sus destinos y a constituirse en Estado independiente, si esta es su voluntad. Ningún privilegio para ninguna nación, ningún privilegio para ningún idioma, ninguna opresión, ninguna injusticia hacia la minoría nacional. He aquí el programa de la democracia obrera. ¡Cojonudo! ¿Lo has escrito tú? No, lo ha escrito... lo escribió André Unín. ¿Son las armas? Sí. Guárdalas en su sitio. Bien, ahora ya estamos todos. Podemos empezar. El plan ya lo conocéis.
Le repito que yo no puedo autorizar. Pero en auditoría de guerra me han dado permiso para ver a mi hermano. Sí, pero aquí las órdenes son otras. Pues yo tengo derecho a verlo y lo ve. Ya ho crec que el veuré, no faltaría más. Encara que hagi de venir aquí el capitán general. Señora, cálmese. Han ido a consultar con el coronel y me llamarán de un momento a otro. A las 2:35. Tú, Josep María, y tú haréis saltar al transformador y el castillo se quedará a oscuras. Es cuando los centinelas están más cansados y no se ha preparado el relevo. En ese momento, abriréis fuego contra la fachada del oeste, la opuesta a la principal, para que todos se concentren allí. Es el tiempo justo para que Fortuny con las llaves, acuérdate de advertirle que no coja el manojo entero, solo las tres que necesitamos, después que deje el manojo donde siempre. Pistola en mano. Que solo dispare si fuera indispensable. Si hay que disparar dentro del castillo, mal asunto. Abre al presidente, que ya estará preparado, y se dirigen a la sala que comunica con los depósitos del agua. Del tensor nada, pues. El tensor no nos sirve. El presidente tiene 58 años y está jodido. Se caería y los cogería. Nada. Y Ildefons y yo haremos lo más peligroso. Anular los centinelas de la puerta principal. Pero eso es suicida. ¿Cómo quieres que...? Déjame terminar y no olvides que en el castillo no están tan organizados como parece. Y piensa que la sorpresa será muy grande. Coño, ya lo creo. De repente, a medianoche, tiros, cartuchos de dinamita, todo a oscuras, y eso cuando nadie se lo esperaba. ¿Se organizará un pitote? Bien, sigamos. Hemos de aprovechar ese desconcierto inicial y hacerlo todo en 3 minutos máximo. Por otra parte, tú, Joaquín, y tú, Ángela, iréis juntos. Estaréis dentro del coche. Y si se acerca alguien, os abrazáis y os besáis como una pareja. Confiemos en que Fortuny no se pondrá celoso. Y tú no te aproveches. Un poco sí, pero no te pases. Que luego no tengamos problemas. Bien, llegan Fortuny y el presidente. Se meten en el coche y os dirigís al Poble Sec, donde lo dejaréis. Seguiréis por Colón, Ramblas, paséis de Gràcia y Salmerón hasta la carpintería. La puerta estará abierta. Vosotros dispararéis 3 cargadores y tú y Ildefons lanzarás toda la dinamita. Después todos hacia abajo, al otro coche, al cementerio y a las demás cosas. No saldrán con vida. Tranquilícese, señora. Su hermano está bien. Yo le vi ayer cuando salió un rato al patio y tenía buen aspecto. ¿Usted le vio? Sí. Le he visto 3 o 4 veces. Usted no se preocupe, aquí le tratan bien. Mira, que si no me lo dejan ver. Por lo que he oído comentar, los oficiales están muy desorientados, no saben qué hacer. Y dicen que cuando el capitán general supo que estaba aquí, dijo: menudo paquete me han mandado. Eso el general Orgaz. Debe de ser el coronel. Mi teniente, el teléfono. ¿Diga? Sí. Sí, mi coronel. Bien. A sus órdenes. El coronel ha dado permiso para que pueda ver un momento a su hermano en cuanto termine el interrogatorio con el juez instructor. ¿Está solo? Sí. Vamos. Mira, eso de Companjo tendríamos que dejar correr. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que tendríamos que dejarlo, abandonarlo, renunciar. ¿Y que lo maten? No te diría que no. Pero, ¿lo dices en serio? No lo sé. Quería hablar contigo para... Si todo está casi a punto, la gente dispuesta, los planes hechos, las armas. El entusiasmo, la devoción, las ganas de hacerlo, el patriotismo y la irreflexión. Creo que lo hemos pensado bastante. En el cómo sí. En el por qué quizá no. Tengo dudas muy graves. Si no te explicas... Este es un proyecto suicida y pone en peligro toda nuestra tarea. ¿Qué hay más importante que liberar a Companjo? Nuestra organización. La lucha de cada día. Somos los únicos supervivientes activos de un país anulado, arrasado. Nuestra única esperanza en estos momentos es la victoria aliada. Si Hitler gana la guerra, adiós Cataluña para siempre y adiós nosotros también. Somos hombres muertos. ¿Y eso qué tiene que ver? Nuestra tarea es la base de Perpiñán. Los contactos con la resistencia francesa. Algunas armas, una imprenta, los escondrijos, vivir como quien dice el aire del cielo, el dinero que nos dan, los agentes que pasamos por la collada de Atosas,
¿Los 5.000 ejemplares de la revista? De acuerdo, de acuerdo. Salvar al presidente. ¿No es también tarea nuestra? Posiblemente no. Tú mismo diste la orden. Sí. Pero hay varias razones que me hacen dudar. La primera es que quizá no le quieren matar. ¿Por qué no le han matado en cualquier lugar de Francia en la más absoluta impunidad? ¿Por qué arriesgarse trayéndolo a Barcelona? No se comprende. Otra razón, por dura que sea la idea, es que no hay nada más fértil para los pueblos que la sangre de sus mártires. Oye, Miquel. Hay momentos desgraciados para hacer frases. Este es uno de ellos. No es mía la frase. Es de Compañch. Sin pensar que posiblemente el mártir sería él mismo. Eres irritante, insoportable. ¡Vete a la mierda! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Jordi! Te he llamado para exponerte mis dudas, no para sacarte de tus... ¡Pues lo has hecho! Y si has de dar la contraorden, dala ya y acabemos de una puñetera vez. Te vuelvo a repetir que te calmes. ¿Cuántos hombres arriesgamos? ¿Cuántos hombres podemos perder en este intento? ¿Cuántas probabilidades tenemos a favor y en contra? ¿Y dónde lo llevamos después al presidente? No lo sé. No soy capaz de prever tantas cosas. Ni soy tan maquiavélico como tú. No te cabrees más. Quería saber tu opinión. Ya la sé. Mira, hagamos una cosa. Prepara todo el dispositivo y espera. ¿Espero qué? Que yo te dé la orden. Ahora recibirá una visita, solo unos minutos, y no podrá moverse de donde está. ¿Quién es? Tengo una gran alegría de verte. ¿Cómo está Alba y Neus? Todos estamos bien, Luis. ¿Te ha costado mucho que te diesen permiso para verme? Un poco. No tienes que preocuparte por mí. Desde que he llegado a Barcelona me tratan muy bien. ¿Se ha sabido algo de nuevo de Louisette? No, yo al menos no sé nada. Pero no te preocupes. Procuraré llamar a Francia y preguntar por él. Ya te lo diré. Gracias. Tienes buen aspecto. Puedes contar. Escúchame, Luis. He pensado ir a ver a José María de Porcioles. Prométeme que no pedirás nada a nadie. Si es necesario morir por Cataluña, se ha de hacer con dignidad. Mira, te he traído un poco de comida y ropa. Gracias. ¿Qué necesitas? Sí, si puedes, me harían falta un par de toallas, jabón y sobre todo tabaco. Te lo traeré mañana mismo. Se ha terminado el tiempo. Despídanse. Adiós, Luis. Y no te preocupes, que ahora que te he encontrado, conseguiré verte con más frecuencia. Y un día vendré con Neus y Alba. Gracias por todo. Y no sufras por mí. Solo te pido que no dejes de hacer gestiones para localizar a mi hijo. Descuida. No lo olvidaré. Mira, el conseller de governació, deu portar... Abraça'm, president.
El general Godet se ha rendido. ¡Visca, ¿sí? Cataluña! ¡Visca! La Guardia Civil ha ido a Capitanía y ahora lo traen aquí. Abrázame. Ahora todo también será mucho más fácil. Avise la radio que instalen un micrófono aquí. Sí, señor. El señor consejero de Gobernación me ha dado cuenta de la conversación telefónica mantenida con usted. Espero de la sinceridad de sus sentimientos que, si verdaderamente desea que termine el derramamiento de sangre, usted mismo en persona y a través de este micrófono ordene a todas las fuerzas militares que le siguen que cese el fuego y den por terminada la lucha. Que se reintegren a sus cuarteles y a la obediencia a la legalidad. Puede decirlo usted en mi nombre. General, cuando se juega y se pierde, hay que pagar lealmente. El 6 de octubre, yo me vi vencido por la fuerza del ejército, como usted lo está ahora por la fuerza del pueblo. Entonces, cumpliendo el deber de evitar sacrificios estériles, hablé por la radio y recomendé que cesara la lucha porque el movimiento había fracasado. Usted ahora está en el deber de imitarme. Cuando usted quiera. Siéntese, por favor. Avísame. ¿Preparado? Adelante. Aquí micrófonos de Radio Barcelona instalados en el despacho del presidente de la Generalitat de Cataluña. Hoy, 19 de julio de 1936, a las 4 de la tarde, el capitán general de las Islas Baleares, jefe de la rebelión contra el gobierno de la República y el de la Generalitat, acaba de rendirse al presidente Companys. Escuchen a continuación las palabras del general Godet. Soldados, la suerte me ha sido adversa y estoy prisionero. Para evitar inútiles derramamientos de sangre, todos aquellos que me habéis acompañado en esta operación quedáis relevados del compromiso que teníais conmigo. Tendrías que llevarle otro mensaje. Déjate de mensajes. Está todo a punto. Escucha. Mañana por la noche a las 2:30 se apagarán todas las luces. Esté preparado para huir. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahora mismo lo pongo. ¡Cabo de guardia! ¡Mi capitán! Acabo de encontrar esto. Es un mensaje para Companys. Estaba escondido dentro de la comida. No lo entiendo. Está escrito en catalán. Oficial de guardia. A ver, usted, teniente Granzo. A la orden de usted, mi capitán. Busque al oficial de guardia. Y ordénele de mi parte que cierren las puertas del castillo y que doblen la guardia. Inmediatamente, mi capitán. Y que no salga nadie hasta nueva orden. Usted, brigada, busque al capitán de día mientras yo hablo con el coronel. Prisa.
¿A dónde va? Tengo permiso para entrar en el castillo. Han sido cancelados todos los permisos. Retírese. Retírese, por favor. Me parece que ahora es imposible huir de aquí. Vamos. Se declara constituido el Consejo de Guerra de Oficiales Generales para ver y fallar la causa instruida por el procedimiento sumarísimo contra el procesado Luis Companys Jover, acusado del presunto delito de rebelión militar. Audiencia pública. Audiencia pública. Audiencia pública. ¡Silencio! El juez instructor puede proceder a leer el apuntamiento. En los folios 4 y 5, informe de la policía sobre determinados aspectos de la vida privada del acusado, de la separación de su primera mujer y del casamiento ilegal con la llamada Carmen Ballester. Folios 6 y 7, informe de la Guardia Civil. Desde muy joven el acusado pertenece a organizaciones y partidos republicanos y de izquierdas. Tomó parte activa en la solidaridad catalana separatista en 1906 y en 1907 y fue detenido con motivo de los hechos de la Semana Trágica. Folios 8 y 9, declaración del señor Sánchez Cañete y de la cocinera del Palacio de la Generalidad, insistiendo sobre los problemas matrimoniales del acusado. Folios 10 al 12, informe de don Pedro de Armenteros, jefe de los servicios de información de Falange Española Tradicionalista y de las JONS en Barcelona, que resalta el hecho de que a lo largo de la vida política del acusado ha sido detenido hasta 12 veces, lo que demuestra su peligrosidad social, que fue uno de los fundadores del partido Esquerra Republicana de Cataluña y que en el año 1932 fue jefe de la minoría parlamentaria catalana que defendió el Estatuto de Cataluña de infausta memoria. Señores diputados, hace 30 años, una minoría catalana estaba reunida aquí bajo la dirección y la disciplina de los hombres de la derecha. Han pasado estos 30 años y otra vez está aquí una minoría catalana unida ahora bajo la dirección de un hombre de la izquierda. Es todo el sentimiento y toda la voluntad de un pueblo fuerte y glorioso. El problema catalán no tiene solución. El problema catalán no se puede resolver. Se puede conllevar. Ni se puede ni se debe pactar con los traidores a España. Lo que no se puede admitir es que se pretenda elaborar el Estatuto de Cataluña como un proyecto de ley en el que los diputados vengan a decirnos qué es lo que queremos los catalanes. Señor Carrasco y Formiguera, ¿es usted separatista? Señor Pérez Madrigal, yo de mis ideas respondo siempre. Lo que defiende su señoría se defiende a tiros en la calle, no con discursos aquí. ¿Es que los catalanes os quieren imponer su lengua? ¿Os quieren imponer su derecho? ¡No! No pueden hacerlo, porque hay algo hondo en la entraña de Cataluña que se acusa ya en la legislación de la Edad Media. Un sentido liberal que nos lo veda. Pues si nosotros no os queremos imponer nuestra lengua ni nuestro derecho, ¿por qué lo queréis hacer vosotros? Fue la corona, y no Castilla, la verdadera y única responsable de la opresión que sufrieron los diferentes pueblos de la península. A partir del siglo XVI, la corona quiso destruir cada uno de los estados peninsulares porque las franquicias, los fueros, las libertades de cada uno de ellos constituían obstáculos que se oponían a su despótico poder. Lo que pretendía no era fundir estados, sino subyugar a súbditos que podían liberarse detrás de constituciones locales. Y esta política, que no tenía intención asimilista, fue la que doblegó al último estado, que fue Cataluña. Por eso,
el defensor de las libertades catalanas, pudo decir con razón que él era el último defensor de las libertades españolas. ¿Desea el Ministerio Fiscal interrogar al acusado? Sí, señoría. Póngase en pie el acusado. Contesta las preguntas que le formule el Ministerio Fiscal. Se le exhorta a decir verdad. Con la venia de su señoría. El día 28 de julio de 1936 se hizo público el bando en el que se proclamaba el estado de guerra en todo el territorio nacional. ¿Estaba usted enterado de ello? No. Fue radiado desde Burgos. Se le dio la máxima difusión. E incluso llegó a publicarse en los periódicos de Barcelona. ¿Es o no es cierto que durante el periodo del 36 al 39 usted dio las órdenes oportunas para crear en Cataluña una poderosa industria de guerra con el fin de fabricar armas y suministrarlas a los rebeldes? Sí, es cierto. ¿Era usted presidente de la Generalidad y por tanto responsable del orden público cuando en los meses de julio y agosto de 1936 fueron saqueadas e incendiadas casi todas las iglesias de Cataluña? Sí, lo era. Pero inmediatamente... El acusado debe limitarse a contestar sí o no a las preguntas del fiscal jurídico militar mientras no se le pida alguna aclaración. ¿Era usted presidente de la Generalidad el día 7 de agosto de 1936 cuando se presentaron en el juzgado de guardia del Palacio de Justicia ciertos individuos y se llevaron a todos los presos a punta de pistola para asesinarlos fríamente en las inmediaciones? Sí. ¿Pidió usted inmediatamente la dimisión del presidente de la Audiencia Territorial? El presidente a que usted se refiere había sido asesinado 3 semanas antes. Asesinado por la Horda Roja, naturalmente. No. Fusilado por el gobierno de Burgos, por haber aceptado el nombramiento dado por la Generalitat. ¿Es cierto que el 6 de octubre de 1934 usted proclamó el Estado catalán desde el Palacio de la Generalidad y que a partir señor de aquel presidente, momento... Esa pregunta se refiere a hechos por los que el acusado ya ha sido juzgado y condenado, y por tanto no son de ningún interés para este consejo. Señor presidente, este Ministerio Fiscal no acusa al procesado de ese delito. Si lo menciona, es para demostrar a este tribunal el grado de perversidad del acusado y la trascendencia de sus actos. ¿Puede el Ministerio Fiscal seguir interrogando? ¿Era usted presidente de la Generalidad cuando las propiedades privadas fueron colectivizadas? Sí. Colectivizaba las empresas propiedad de los que colaboraban con el fascismo. ¿Eso no es cierto que pronunció discursos contra la causa nacional? Depende de lo que usted llame causa nacional. A la disolución de las tristemente célebres patrullas de control, usted, para demostrarles su aprecio, ¿les dio un puesto entre los mozos de escuadra? Si las disolví era porque no les tenía ningún aprecio. En su adhesión a la República, ¿aceptó usted sucesivamente los cargos de gobernador civil de Barcelona, alcalde de Barcelona, ministro de Marina y, por último, de presidente de la Generalidad de Cataluña? Sí. Juré fidelidad a la República y a Cataluña. Y no he roto mis juramentos. Otra vez se exhorta al acusado a responder únicamente sí o no. Señor fiscal, ¿puede usted proseguir el interrogatorio? ¿Es cierto que fundó usted un periódico de matiz republicano titulado La Humanidad? Sí, es cierto. Fundé este y otros. ¿Y cuando usted huyó a Francia, en donde permaneció oculto por espacio de 17 meses, fundó una entidad para ayudar a los enemigos de la patria y, como usted, huidos, llamada Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles? Sí, en efecto. ¿Usted sabía o no sabía que la Generalidad de Cataluña había sido disuelta por decreto 6 meses antes del final de la guerra? No. ¿Y ya disuelta la Generalidad en aquellas fechas, se daba usted el tratamiento de presidente, como si siguiera siéndolo? Era presidente y lo soy. El pueblo que me eligió no me ha desautorizado nunca. Con esta última afirmación del acusado es suficiente. Nada más, señoría. ¡Silencio! Tiene la palabra el abogado defensor. Contesta sus preguntas. Con la venia de su señoría. ¿Dio usted pasaportes a determinadas personas para que huyeran de la amenaza de muerte por parte de milicianos y otros elementos incontrolados? Sí. Les dábamos un pasaporte. ¿Cuántos dieron y a quién? Más de 100.000.
Altos cargos, funcionarios, políticos, religiosos, a todos los que querían huir. ¿Intentó usted frenar de algún modo a los cabecillas anarquistas para evitar, por lo menos en parte, los desmanes? Llamé a los cabecillas anarquistas y les dije que o acababa aquello, o yo dimitía y me marchaba al frente para hacerme matar por el enemigo común. ¿Y qué le respondieron? Que no me tomara la molestia. Que me podían matar ellos y allí mismo. ¿Puede explicar al Consejo qué ocurrió con la Catedral de Barcelona, la Abadía de Montserrat y los monasterios de Ripoll, Poblet y Santas Creus? Nos incautamos inmediatamente de todos los edificios religiosos para protegerlos. En los que usted acaba de citar, pudimos destacar fuerzas que evitaron su destrucción. ¿El cardenal Vidal y Barraquer fue detenido por las Hordas Rojas? Sí, en el pueblo de Montblanc. ¿Y qué hizo usted ante este hecho? Envié en mi nombre a 4 delegados de la Generalitat y llamé directamente por teléfono diciéndoles que o lo entregaban o iría yo mismo a buscarle con un pelotón de guardias de asalto. ¿Pero fue usted? No, lo entregaron. Lo hicimos huir a Francia. ¿Qué destino se daba a las armas fabricadas en Cataluña cuando usted era presidente de la Generalidad? Se entregaban al gobierno de la República. ¿Y quién daba las órdenes de fabricación? El mismo gobierno de la República, desde Madrid y más tarde desde Valencia. Ninguna pregunta más, señor presidente. ¿Desean los señores vocales y el señor vocal ponente formular alguna pregunta al acusado? Sí, señoría. ¿Puede usted interrogar al acusado? Ya que usted desaprobaba las incalificables tropelías y desmanes de la horda anarquista y marxista, ¿por qué no dimitía para demostrar a los catalanes su desaprobación y dejar así a salvo su responsabilidad? Si yo hubiera dimitido, las tropelías y desmanes a que usted acaba de aludir hubiesen sido infinitamente peores, comparables, por otra parte, a las que ocurrían en la zona de ustedes. ¿Puedo, señoría? ¿Puede usted interrogar? ¿Suministró usted armas a las patrullas de control? Las patrullas de control no fueron ni fundadas ni armadas por la Generalitat. ¿Por quién, pues? Por diversas organizaciones políticas, en especial por la CNT y la FAI. Si dichas organizaciones actuaban en Cataluña, ¿no dependían de la disuelta Generalidad? Por su carácter anarquista, no se consideraban dependientes de la Generalitat ni acataban sus órdenes. ¿Quién les entregó entonces las armas de que disponían? Las cogieron ellos mismos, de los cuarteles que ocuparon. Eran armas que el ejército abandonó al fallar su intento de apoderarse de Barcelona. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Con la venia de su señoría. Seré muy breve, ya que las manifestaciones del acusado ante este Consejo de Guerra facilitan a este Ministerio Fiscal su labor acusatoria. Ha reconocido expresamente su delito de rebelión, aunque no haya admitido conocer el bando de declaración de estado de guerra dado en Burgos el 28 de julio de 1936. Pero no importa, porque la ley obliga aun cuando se desconozca. Según el artículo 6 del citado bando, se considerará rebelde a quien propague noticias para quebrantar el prestigio de las fuerzas militares. Luis Companys no propaga noticias, pero funda periódicos y publica en ellos decenas de artículos contra tales fuerzas. Según el mismo artículo, se considerará rebelde a quien atente contra la propiedad privada por móviles políticos o sociales. Luis Companys firma el decreto de colectivización de las industrias de Cataluña, arrebatándolas a sus legítimos propietarios. Asimismo, dice el citado artículo, se considerará rebelde a quien desobedezca a la autoridad y a sus agentes. El acusado no la desobedece, no, la combate. También, según el repetido artículo 6, serán sancionados por procedimiento sumarísimo los que celebren cualquier reunión, conferencia o manifestación pública. Pues bien, señores, no pasa día sin que Luis Companys pronuncie o haga manifestaciones públicas contra la causa nacional. Asimismo, será considerado rebelde quien posea armas de fuego o sustancias explosivas con o sin licencia. Pues bien, el acusado no posee armas, no, las fabrica. No vale la pena seguir la lista de cargos, pues sería interminable. Es evidente que estos hechos encajan perfectamente en el número 2 del artículo 288 del Código de Justicia Militar.
que tipifica como delictiva la conducta de aquellos que se adhieran a la rebelión en cualquier forma que lo hagan. Por ello, Luis Companys debe ser considerado como culpable de tal delito en concepto de autor. Y con las agravantes previstas en el artículo 173 del Código Castrense, dada la contumacia y perversidad del acusado en su conducta. Es por todo ello que, en nombre de la ley, solicito para el procesado Luis Companys Jover, expresidente del disuelto gobierno de la Generalidad de Cataluña, la pena de muerte con accesorias legales en caso de indulto. Tiene la palabra el defensor. Con la venia de su señoría. No tengo ninguna intención de desvirtuar los hechos, ni de negarlos, ni de presentar al acusado como lo que no es. Pero no puedo estar de acuerdo con el fiscal, porque acusar de rebelde a un simple cómplice supone una deformación de los hechos, vulgarmente conocida como tomar la parte por el todo. Suministrar armas no es rebelarse. No reprimir desmanes no es rebelarse. El fiscal en su acusación ha hecho una relación de crímenes cometidos bajo el mandato de Companys. Esta defensa en su interrogatorio ha puesto de relieve muchos sucesos en los que su humanitaria intervención fue decisiva para salvar miles y miles de vidas. Todas esas acciones humanitarias demuestran el grado de perversidad del acusado. Nulo, inexistente. Y por el contrario, evidencian que Luis Companys hizo cuanto pudo para controlar la situación y evitar el inútil derramamiento de sangre. Por esta razón, considera esta defensa que es de aplicación el atenuante 4 del artículo 9 del Código Penal Ordinario, según el cual, a pesar de existir un daño, el acusado no tuvo intención de causarlo en la medida en que lo ocasionó. Y no quiero terminar sin hacer referencia a unos hechos de innegable relevancia para este proceso. El 19 de julio de 1936, en el asalto al cuartel de artillería de San Andrés del Palomar, murió un teniente llamado José María Colubí. Era mi hermano. Y si recuerdo aquí su muerte, es para recordar a continuación que muchos de los que nos sublevamos en Barcelona aquel día salvamos las vidas gracias a este hombre, Luis Companys. El juez instructor, comandante don José Urrutia, el propio fiscal que acaba de pedir la pena de muerte para el acusado y yo mismo, estamos aquí porque cuando fuimos cogidos en flagrante delito de rebelión militar y condenados a muerte en juicios similares a este, fuimos indultados por el gobierno que presidía el acusado. Por todo lo expuesto, solicito para el acusado la pena de 20 años y un día de reclusión mayor. Y pido al Consejo una cosa y solo una. Que tenga para el acusado Luis Companys la misma comprensión, tolerancia y clemencia que él tuvo para nosotros. Nada más. Póngase en pie el acusado. ¿Tiene algo más que añadir? Sí. Que me hago único responsable de lo ocurrido durante mi mandato al frente de la Generalitat de Cataluña, antes, durante y después de la guerra. He cumplido con mi deber y obré según los dictados de mi conciencia. Hoy me juzgáis a mí, pero mañana la historia nos juzgará a todos y su juicio será de verdad inapelable. Si la sentencia me es adversa, como espero, sabré morir con tranquilidad por mis ideales de siempre y por Cataluña. Y sin sombra de rencor. Se reúne el Consejo de Guerra en sesión secreta para deliberar y dictar sentencia. Cojones, sí tiene. Cuando le fusilen, seguro que nos saldrá con vivas a Cataluña. Y les habremos dado un mártir a los catalanes. Porque yo eso de que el problema catalán lo hayamos resuelto para siempre con la conquista militar, lo dudo. Los catalanes muertos o en el exilio, y desde luego, vencidos. Pero, ¿convencidos? Eso lo vamos a ver con los años. Señores, con el respeto que les debo por ser ustedes mis superiores jerárquicos,
He de preguntar qué significado tiene la alusión del general al fusilamiento y qué significan estas firmas a una sentencia no pronunciada. ¿Qué pretende usted con esas preguntas? Pretendo decir que por lo que a mí respecta no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Mi voto queda reservado. Bien, bien. Como quiera. Puede usted votar como quiera. Se dará conocimiento al capitán general de la cuarta región. Y allá usted con las consecuencias. Puede trasladar el conocimiento a quien estime conveniente. Sea atenerme a las consecuencias de mis actos. No estoy de acuerdo. Voto en contra. Y que conste mi voto reservado. Oye, vamos a ver. ¿Tú sabes bien lo que dices? ¿Sabes cuántos juicios como este llevamos desde el fin de la guerra? ¿Puedes decirme de alguno en el que el defensor haya podido hacer otra cosa que pedir clemencia y poco más? Si no firmas, te puedes ver envuelto tú mismo en un juicio sumarísimo. Me pueden ahorrar fusilándome a mí también. Sin juicio y sin jueces, como a tantos otros. Yo estoy seguro de que no le fusilarán. Si no, ¿por qué le han traído desde Francia y precisamente a Barcelona? Se le indultará para darles a los catalanes una muestra de tolerancia y de perdón. El día 5 de julio del año 36... decidí romper mi juramento de fidelidad a la República y sumarme al alzamiento. Después de una grave crisis de conciencia, confiando en que nos haríamos con el poder en algunos días. Nunca pensé que aquello se transformara en 3 años de guerra civil. Y a medida que mis compatriotas iban cayendo en el frente o asesinados en la retaguardia, comprobé qué equivocado estaba sobre el precio a pagar por lo que yo creía que sería el último enfrentamiento entre las dos Españas. Cuando acabó la guerra, creí que por fin la pesadilla había terminado. Pero pronto pude comprobar con desesperación cómo seguía el exterminio de los que pensaban otra cosa. Porque digámoslo de una vez, en esta incalificable parodia de juicio a la que acabamos de asistir, y nada menos que en calidad de jueces... ¡Eso no se lo tolero yo a usted! ¡A un acto de justicia militar no consiento que le llame usted parodia! ¡Cállese! No, no callaré. Esto no es un cuartel. Ni yo consiento que se me trate como a un recluta. Esto es un tribunal militar que delibera. Lo que deben ustedes hacer es calmarse los dos. Nos va a oír todo el castillo. A ver si yo puedo aclarar las cosas de una vez. Usted, en lo que no está de acuerdo, es en lo de la rebelión militar, ¿no? Ese debe ser su problema. Como usted sabe muy bien, la misión del ejército, el nuestro o el de cualquier otro país, es la defensa de la patria contra los enemigos exteriores e interiores. Pues bien, si alguien no apoya al ejército contra sus enemigos interiores, le está diciendo, no estoy contigo. Es decir, que está contra él, sin duda. Es el caso del desertor. ¿Qué haría usted con un desertor? Vamos a ver. No intente usted confundirme. Aquí de lo que se trata es de exterminar a los que quisieron que España fuera de otra manera. Sí, exterminar, pero en la legalidad, convirtiéndonos a todos en cómplices de una justicia que es una venganza. Por eso no mataron a Companys en Francia. Por eso en Barcelona ni en España entera nadie sabe nada. Por eso hacemos justicia aquí, encerrados, para convertirnos en cómplices de un crimen que él quiere que pase como justicia. Y para consumar su venganza no se conforma con asesinos, no, no. Quiere jueces. Eso de asesinos lo va a retirar usted. Eso ya es inaguantable, vamos. Esos insultos daré yo mismo parte por escrito al capitán general de la región. El fusilamiento de ese hombre o es una venganza, o es un escarmiento, o es la eliminación de otro enemigo en tiempo de paz. Un crimen político, vaya. Yo soy español, católico, militar, y en estos momentos juez. Y ni suscribo la venganza, ni apruebo el escarmiento, ni quiero más sangre de españoles. Y si he de ser instrumento por disciplina, me niego. No tengo nada más que decir, señores.
Neus, Alba, ¿dónde vais? ¿Qué venís a hacer a estas horas? Queríamos verte. Quizá por última vez. Pero si me tuvieran que matar, estaría en capilla. Luis, hemos venido a verte para darte una buena noticia. Han encontrado a tu hijo. ¿A mi hijo? ¿Es verdad? Sí. Me ha llamado hace escasamente una hora Tauler. Y me ha dicho que Luisette está en Lyon, en un hospital, atendido otra vez por sus médicos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! La mayor que me podíais dar. Ahora ya podré morir en paz. Alba, no llores. Mi humilde persona no podía esperar una muerte más hermosa. Morir por nuestro país, por Cataluña. Neus, me habéis de prometer entereza ante lo que nos espera. Tenéis que mirar a todo el mundo cara a cara. Lo que siento es no haber podido hacer más bien a mi pueblo. Guárdame este anillo. Ten mi encendedor. No tengo nada más. Cuando todo haya acabado, id a París a comunicar mi muerte a mi mujer, a los amigos. Y entre todos no olvidéis a mi hijo. ¿Por qué no nos dijiste que habían encontrado a Luisette? Perdonadme. Le he visto tan triste. He pensado que lo único que podía darle un poco de alegría era eso. Decirle una mentira. Visto los artículos citados y los demás de general aplicación y el número 2 del grupo primero del artículo del 25 de enero de 1940, boletín oficial número 25 y ley de responsabilidades del 9 de febrero de 1939, fallamos que debemos condenar y condenamos al expresidente del gobierno disuelto de la Generalidad, Luis Companys Cobert, como responsable en concepto de autor por adhesión en el expresado delito de rebelión militar, a la pena de muerte con accesorias legales en caso de indulto y expresa reserva en acción civil o responsabilidad en igual clase de cuantía, determinada de lo que, por nuestra sentencia, mandamos, pronunciamos y firmamos. Y siguen las firmas. Si con esta sentencia pretenden acabar con Cataluña, se equivocan. Ya he mandado la petición de indulto a Madrid y creo que hay esperanzas. No se preocupe. Gracias por todo, Corubí. No tengo otra cosa con que pagarle. Gracias. La sentencia ha sido aprobada por el capitán general de la Cuarta Región Militar. Le ha sido comunicada hace unos momentos por el juez instructor y solo falta el enterado de su excelencia. Excelencia, acabamos de recibir una petición de indulto firmada por el abogado defensor. También estamos recibiendo muchos telegramas pidiendo clemencia del presidente de México, de Venezuela, de Argentina, de Inglaterra, del Vaticano. Los telegramas, déjemelos después todos aquí. En cuanto a la petición de indulto, denegada. Que lo ejecuten lo antes posible. Sí, excelencia. Me siento sereno, tranquilo. Es Dios quien ha dispuesto las cosas para darme este destino, que me llena de una serenidad extraordinaria. Le doy las gracias, pues habiendo de hacer todos el mismo camino, me ha reservado un fin tan hermoso por Cataluña y por mis ideales, que revaloriza mi humilde persona. Tú, que me quieres, has de querer el recuerdo que pueda dejar. Has de comprender esto. No admitas, pues, condolencias ni lloros. Levanta la cabeza. Esta muerte, que afrontaré plácida y serenamente, dignifica. Vida mía, moriré queriéndote. Llevaré tu retrato conmigo. Y mi último pensamiento será para ti y para mis hijos, con el amor a Cataluña. Te besa tu esposo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicat tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Absolvo peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. ¿Quiere...? No. ¿Se vuelve de espaldas? No. Por favor, que no disparen a la cara. ¡No disparen a la cara! ¡Preparados para cargar! ¡Carguen! ¡Armas! ¡Apunten! ¡Armas! ¡Asesináis a un hombre honrado! ¡Cataluña! ¡Fuego! ¡Descansen! ¡Armas!